Recuerdo cuando todos me llamaron loco, por pensar que podría dejar atrás la vida de los pandilleros, jamás sentí ser parte de ellos. Esa esperanza, que me obligaba a levantarme cada mañana, ganarme la vida de forma injusta para alcanzar un fin. Os voy a dar consejos para esos momentos de bajón, que no cunda el pánico, no es para siempre esa sensación. Os contaré los siguientes consejos. Aunque tu entorno no lo comprenda, sigue allá con tus sueños, crea esa conexión contigo y la disciplina, y serás imparable. Yo también tenía miedo, son cosas que nunca experimenté, nadie me contó, pero sabía que si quería alcanzar lo que el 1% de la población puede, tenía que trabajar duro. Los dos señores, cuyo nombre sabréis ya de sobra, nuestro único punto en común es que somos imperfectos. Desde la imperfección, puedes ir corrigiendo cada día hasta estar más cerca de la perfección, no existe como tal, pero existe la sensación. El dinero hace a la gente hacer cosas terribles, pero cuando ya tienes de sobra, dejas de darle importancia. Nunca apagues esa llama que crea la chispa de tu presencia. Apagándola, el mundo está lleno de velas sin parafina, para tú ser como ellos por miedo a no encajar. El que encaja en todo es olvidado durante los primeros meses de su fallecimiento, y quienes se atreven a llevar su máximo potencial a límites inimaginables, serán recordados por siempre. Hice cosas de las que no me siento orgulloso, pero las volvería a hacer todas las veces que hicieran falta para obtener el resultado tan bueno que tengo. El miedo es la mejor sensación del mundo, porque te hace sentir incómodo hasta el punto de sentirte cómodo. Arriésgate a tener la vida de tus sueños, y no compartas tus objetivos a gente que jamás lo comprenderá, cada uno tiene una finalidad distinta, solo compártelo con gente con el mismo objetivo, o quienes lo hayan conseguido. Proyéctate en quien quieres ser, créate un quién, no un qué. La moral depende de lo que siente grupos de personas, básate en la lógica, jamás te dejes llevar solo por lo que piensen la mayoría de gente. La opinión de terceros, si te ofende, significa que eso es lo que piensas de ti. La mentalidad pobre es igual siempre para el gastador extremo, y el tacaño extremo, invierte en desarrollo personal, educación financiera, conocimiento, habilidades, y en mejorar, nunca pierdes dinero cuando aprendes algo nuevo. Todo el mundo es distinto, y eso es lo más bonito, ya que nunca te quedarás sin ganas de conocerte y conocer. Todas las emociones negativas, son el combustible a una mejora instantánea. Todas esas lágrimas derramadas es una fuente de descarga de la gente más fuerte. Una persona exitosa nunca alardea de sus logros, ayuda a los otros a alcanzarlos. Nunca cargues con la vergüenza del fracaso, empieza a construir tu éxito mediante cada error, y adecua un plan de mejora. Si tú me tratas mal, yo te trato mal. Si tú me tratas bien, voy contigo al fin del mundo. Gracias por ver el vídeo. Os deseo lo mejor y que os volváis vuestra versión 10 y nunca paréis. Dadle like para apoyar esta variedad, compartid para que más gente que pase malos momentos se sienta mejor, y suscribiros para mucho más. Adiós, mi gente.